Parece que ya estamos al aire, Okay. transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. Estamos ya listos para comenzar nuestro conversatorio con Victoria Acuña para hablar sobre estoicismo. Así que pues bueno, ya estamos listos. Estamos transmitiendo en este momento en Facebook y al mismo tiempo está siendo grabado para nuestros canales en diferentes redes sociales para que podamos conocer más sobre esta corriente de pensamiento. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Victoria. Estoy muy contento. Y creo que todas las personas que nos siguen también están muy contentos por tu presencia aquí con nosotros. Antes de iniciar ya con el contenido, si quieres presentarte, qué haces, a qué te dedicas y cómo es que estás tan interesada y tan involucrada con la filosofía. Adelante. Gracias, Gabriel. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Me encanta la idea de poder difundir un poco, pues, esos pensamientos de la filosofía que finalmente lo que hacen es enriquecer nuestra vida y ayudarnos a llevarla de una manera mejor, ¿verdad? Justo por eso es que me he involucrado con la filosofía. De hecho, mi carrera es humanidades y pues llevaba las cinco ramas, ¿no? Historia, perdón, cuatro, historia, filosofía, arte y literatura. Y te das cuenta cuando te metes un poquito que todo está involucrado, ¿no? No puedes tener el arte sin una filosofía que lo sustente detrás. El ser humano en la cuestión histórica, política, social, no avanza sin esos pensamientos filosóficos que lo sustentan. Y sin ir más lejos, tanto en la Revolución como en la Independencia de México, si no hubiera habido esos pensadores, filósofos atrás, no se hubieran realizado. Entonces, la filosofía nos acompaña todos los días, aunque no nos demos cuenta. Claro, con toda certeza. Y bueno, para ir entrando en materia, Victoria, ¿qué debemos entender por el estoicismo de una manera muy rápida, en pocas palabras? ¿Qué podríamos entender por este concepto o por esta escuela de pensamiento? Bueno, así como muy, muy rápido, lo principal sería como que tener bien claro que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Todo lo externo no lo controlamos. A partir de ahí es que debemos razonar, es que debemos de hacer un análisis de lo que está sucediendo para evitar que esos sucesos externos nos dañen, nos perjudiquen. Pero esto es solo una parte del estoicismo, ¿no? Que además no es nada fácil, se dice fácil, pero sí se requiere de estar constantemente trabajando en ello. Claro, exacto. Muy bien. Bueno, pues si quieres empezamos con tu presentación. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que la mayoría hemos escuchado hablar de estoicismo en estos últimos años, ya que es una corriente que se retoma a finales del siglo XX, en los 90 y finales de los 90 también, de hecho, y que se le empieza a dar difusión. Ahorita hay varias páginas, varios blogs, varios canales de YouTube que hablan de estoicismo. Y nos encontramos con diferentes maneras de concebirlo o maneras de interpretarlo más bien. De hecho, nos encontramos mucho con que se piensa con que el actuar estoico, es decir, tengo que ser totalmente indiferente a todo, tengo que mantenerme con una firmeza y de alguna manera como que ser frío. En fin, y no, en realidad el estoicismo no va por ahí, no se trata de que nos deje de interesar lo que sucede alrededor de nosotros, de lo que se trata es que sepamos manejarlos, ahora sí que sepamos gestionar nuestras emociones para que no nos afecte. Entonces,
Es como dice el texto, reconocer esas emociones y reconocer qué las está causando. Muchas veces no las está causando el hecho en sí, la situación a la que nos estamos enfrentando. Lo que la causa, y esto lo vemos en diferentes pensadores estoicos ya de la antigüedad, es lo que pensamos nosotros acerca de esa situación. Cuando nosotros nos retiramos y la vemos de una manera, de una perspectiva diferente y la analizamos, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que decimos, no era para tanto, ¿sí? Pero nos dejamos guiar por la primera impresión y la primera emoción que sentimos. Entonces, sí, tenemos esas dos posturas en la actualidad. Por un lado nos dicen, este ser estoico es como no sentir. No me afecta nada, soy indiferente a todo lo que sucede a mi alrededor. Y no, vamos a ir analizando un poquito el pensamiento filosófico de los estoicos y nos vamos a poder dar cuenta que en sí la filosofía nos va a ayudar a cultivar nuestra resiliencia, pero también a ser empáticos con los demás, ¿verdad? Y a buscar no tan solo el bien propio, sino el bien de nuestro prójimo. Entonces, eso es como que el primer principio, ¿no? Tener en cuenta que no todo está bajo nuestro control. Más bien, la mayoría de las cosas no están bajo nuestro control. Y Claro. vamos a hacer como un poquito de historia, o no sé si quieran comentar un poquito de qué es lo que han escuchado por ahí del estoicismo en la actualidad. Claro. Fíjate que yo lo que me llama la atención de lo que acabas de decir, y es importante hacer una reflexión sobre lo que trabajamos en el consultorio, en la psicoterapia, cuando hablamos de el tema de las emociones, en donde hay un planteamiento de algunas escuelas de psicoterapia donde dicen que primero es la emoción y después el pensamiento. Sin embargo, yo lo que creo y coincido con el estoicismo, que la realidad es neutra, viene esa situación que de alguna manera yo interpreto. Y esa interpretación de la realidad me lleva a una emoción. Entonces, diferentes personas pueden reaccionar emocionalmente de manera diferente ante el mismo hecho debido a la interpretación que le dan. Así es. Es un poco eso, ¿verdad? Sí, correcto, totalmente. De hecho, podemos estar en un mismo lugar a un mismo tiempo y algo que sucede, yo lo puedo interpretar como que fue algo personal hacia mí y enojarme muchísimo o hacia la persona que me acompaña y la otra persona no lo siente igual, ¿no? Y ahora sí que no se enoja ni le perjudica en lo más mínimo. Pero sí, es nuestro pensamiento, ¿no? Esa percepción que nos compramos del suceso. Muy bien. Así es. Entonces, También bueno. invitamos a Luz Elena que nos acompaña, que en cualquier momento puede interrumpir y puede Claro. preguntar, puede hacer algún comentario. Creo que Lucecita está ahí también con su marido y entonces están con toda la apertura para poder hacer algún comentario o alguna pregunta. Muy bien, me parece excelente. Si en el momento que gusten, a mí me encanta que sea de esta manera, con intervenciones. Generalmente lo que sucede cuando es así es que se enriquece muchísimo el tema, ¿no? Con otras perspectivas también. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. El estoicismo nace en Grecia con este señor Zenón de Citio. Me traje aquí una ilustración y un pensamiento de él que dice, existe un orden a la vez racional y natural de las cosas. El bien consiste en el acuerdo pleno del individuo con ese orden. Es un poco lo que decía en nuestra presentación del conversatorio, de que la naturaleza es coherente, ¿no? Pero tanto Zenón como los siguientes pensadores no ven precisamente
O sea, la simple, no, es muy feo usar la palabra simple naturaleza, o sea, la naturaleza nada más. Ay, la naturaleza que nos rige a todos los seres que habitamos el planeta, ajá, pero está poniendo especial énfasis en la naturaleza del hombre. Los siguientes pensadores van a hacer lo mismo. Sí, la naturaleza, todo sucede en la naturaleza y tiene una razón de ser y hay una coherencia, o sea, de hecho, hasta un incendio en el bosque, tiene su razón y es coherente. Tiene que renovarse el bosque, ¿verdad? Entonces, los incendios no son malos siempre. Ahí vemos la perspectiva, ¿no? Oye, Que podemos tomamos poner al el respecto. ejemplo precisamente de lo que está sucediendo en este momento en el Correcto. estado de Guerrero después del huracán Otis, que azotó de manera sorpresiva con un nivel 5 y que lamentablemente tiene a toda esa región, y les mandamos un abrazo a todos nuestros compatriotas que viven en Acapulco y en todo el estado de Guerrero. Y podríamos, con todo respeto, reflexionar al respecto desde el estoicismo. Exactamente. Esa es otra que también nos ayuda el estoicismo, ¿no? O sea, también nos pone a pensar, porque todo esto, todo el estoicismo está basado principalmente por la razón, por el logos. Entonces, lo que tenemos es que ver qué fue, bueno, son causas naturales, ¿verdad? Pero ¿por qué se lleva a tal grado? ¿Qué no previmos como seres que vivimos ahí? Bueno, sí, que empiezas a habitar y no tienes ciertas precauciones, ¿no? ¿Y qué está pasando también con la naturaleza en el sentido de la contaminación? ¿A dónde hemos llevado que el clima nos cambie tanto, que nos sucedan cosas que antes no, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que reflexionar. En el sentido humano, bueno, está así la cuestión de las pérdidas y bueno, ¿qué aprendo con ello? ¿Verdad? Y si no perdí la vida, creo que ya fue ganancia, ¿no? Fue una gran ganancia el seguirla conservando. Entonces, bueno, en esta cuestión, sí, es el orden natural, el orden de la naturaleza, que todo sucede por una razón, o sea, todo es causal, hay una causa, un efecto, y en el ser humano, la naturaleza del ser humano y lo que la distingue de los demás seres, que también ya lo veían los antiguos filósofos mucho antes de Zenón, por cierto, es la razón. Entonces, en el momento que el ser humano no actúa con esa razón, se va a convertir en un animal. Sin menosprecio, por supuesto, a los animales. Simplemente que eso es lo que distingue y entonces ni puede comportarse como una oveja, porque no estaría usando su raciocinio, ni puede comportarse como un lobo, porque tampoco lo estaría usando, ¿no? Entonces, esto es así como que importantísimo desde el principio. Volviendo a Zenón de Sitio, él nace en Chipre, en un lugar llamado Sitio, justamente, y en ese momento esta región pertenece a Grecia, ¿no? Se va a vivir, de hecho, a Atenas, y como diríamos ahorita, no estuvo en la academia, tomó clases con algunos filósofos, en un inicio con un filósofo cínico, Que pero... también es otra escuela de pensamiento, y después hablaríamos sobre los Exactamente. cínicos, que no necesariamente es lo que hoy entendemos y cómo ha ido transformándose Sí. este vocablo, ¿no? Correcto, correcto. Ahora sí que hay una transformación tremenda, ¿no? Ellos, y bueno, también está el epicureísmo, pero los que influyen más en el pensamiento de Zenón de Sitio van a ser Sócrates, Platón. Y bueno, también Aristóteles, por supuesto, ¿no? Los tres grandes pensadores del siglo V más o menos. Y bueno, él nos plantea, el nombre de estoicismo, ¿de dónde viene? Porque en un principio se le decían que eran los zenoístas, por el nombre de Zenón. Pero resulta que él se reunía para dar sus teorías, para hablar acerca de este...
pensamiento en el Stoa Poikile, que es un pórtico pintado. Entonces, ahí se reunía con sus discípulos y de este Stoa es que surge el nombre de estoicismo, estoicos, ¿verdad? Con este vocablo griego. Él habla del deber moral, del autocontrol, de vivir en armonía con la naturaleza. Estos fueron sus principales, los pilares de su ética. Y acabo de decir una palabra que va a ser muy importante para todo el pensamiento estoico, perdón. Ya hablamos de la razón, ajá, la razón acompañada de la lógica, de este pensamiento estructurado, ¿verdad? Y ahora hablamos de la palabra ética. Aquí tenemos también que de pronto, bueno, qué es ética o qué es ético y qué es moral. Tenemos ahí algunas, como confusiones, en una y otra. Y bueno, se parecen y mucha gente utiliza un término, como sinónimo del otro. Pero en realidad, bueno, la ética es hacer las cosas, correctamente. Es tener un ser ético, es tener un estilo en donde no dañas a los demás, ¿verdad? Donde aquí podríamos decir moralmente correcto, pero no se queda en moralmente correcto. A veces tenemos decisiones en donde la moral nos dicta una cosa y la ética nos dicta otra. Y ahí es donde empieza a hacer la distinción, ¿no? Podríamos pensar en casos extremos. De situaciones donde tenemos 100 rehenes, de que los tienen, no sé, el grupo que quieran terrorista, ¿no? Y resulta de que la única opción para salvar a 99 va a ser que uno de ellos muera. Entonces, moralmente no quieres que muera ninguno, pero la ética te diría, ¿sabes qué? Valen más 99 vidas que una. O sea, no se trata de escoger, se trata de ver cuál es la mejor opción para salvar este grupo de personas. Y entonces ahí es donde de pronto chocan la ética y la moral, ¿no? En estas situaciones más bien un poco extremas. Claro, por ejemplo, también un médico, un abogado, se enfrenta a ese tipo de situaciones. Exacto. Y justamente los abogados es muy común, ¿no? Pues si les toca defender al acusado y el acusado verdaderamente es ¿cómo se llama? Culpable, pero su ética hacia su cliente, ¿cuál debe ser? ¿No? Nos preguntamos. Claro. Claro, ese es un buen ejemplo para entender la diferencia entre ética y moral, que ya quizá las personas que nos están viendo podrían sugerir un próximo tema para ir profundizando en en estos conceptos en futuras ocasiones, incluso donde ellos pueden plantear algunas problemáticas en las que están y pues podríamos juntos conversar y reflexionar al respecto. Así es. Y de hecho, bueno, en la biología, en la ciencia se da mucho esta cuestión, entre ética y moral, ¿no? Y podemos pensar, no sé, en la clonación simplemente, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí? Pero bueno, ya son temas muy, muy difíciles de abordar, muy serios y complicados, ¿no? Y que entran en juego muchísimas cosas, Claro, muchísimas. y es importante también mencionar, Victoria, que nuestra intención es hacer una reflexión, tratar de ser lo más objetivos posibles y detonar el interés en todo el auditorio en que ellos también busquen bibliografía, se informen, estudien y aportar, contribuir al mundo desde este lugar y no. En ningún momento nuestra intención es tratar de tener la verdad absoluta, sino Exacto. simplemente llegar a y evocar a la curiosidad y las ganas de aprender de todas las personas que nos acompañan. Así es, así es. Y de hecho, bueno, en este tema de moral, ética, no se tiene la certeza. Hay dos,
noticias diferentes en cuanto a la muerte de Zenón. Una nos dice que se suicida al llegar a la vejez porque ya no tiene nada que hacer, ¿no? Porque ya no es útil ni para él ni para los demás. Entonces, que prefiere el suicidio. Y otra dice que fue una caída lo que ocasionó su muerte. En esta del suicidio es donde llegamos justamente a este, otra vez, ¿no? A esta cuestión. Pero bueno, de todas maneras, fue un hombre de un pensamiento muy lúcido, ¿verdad? Y que nos deja una herencia bellísima. Si nos ponemos a ver que él vivió en el 334 antes de Cristo, perdón, al 262, son también fechas no real, aproximadas, ¿sí? Hay muchísimos siglos de distancia entre su pensamiento y nosotros. Sin embargo, bueno, todavía nos podemos nutrir de él, ¿verdad? Bueno, esta es como que la primera etapa. Sigue desarrollándose el pensamiento estoico en Grecia, de tal manera que hay un momento en que Grecia y Roma tienen cierto desacuerdo y Roma le pone un castigo a Grecia, ¿no? Tiene que pagarle Grecia X cantidad y demás. Y mandan a unos embajadores que son filósofos a Roma. Esto es, parece una tontería, si quieren, porque ¿qué tenían que hacer los filósofos? Pero fue muy importante porque ellos, bueno, cualquier filósofo se dedica mucho a hablar de la filosofía, ¿verdad? Y del pensamiento. Y fue lo que hicieron en Roma. Y de alguna manera crearon un espíritu dentro de los romanos por la filosofía. Fue un acercamiento muy, muy fructífero. Después viene como un declive de la filosofía estoica, renace otra vez y en donde se va a llevar a su segundo apogeo va a ser en Roma. Y en Roma es donde vamos a encontrar a los siguientes pensadores que son a los que encontramos normalmente cuando nosotros buscamos estoicismo en algún lugar, ¿no? Primero Zenón como el iniciador del pensamiento estoico, después tenemos a Séneca. Aquí tenemos un retrato, ¿verdad?, de 1638. Y aquí está. Séneca es un personaje súper importante dentro de la historia de Roma, no nada más de la filosofía como tal. Él participa en el gobierno de Roma. Estuvo cerca tanto de Claudio como de Nerón, de hecho fue como tutor de Nerón en su juventud. Creo que Nerón no aprendió mucho de Séneca, pero bueno, estuvo muy, muy cercano a él y fue, pues digamos, un maestro, ¿no? Aparte del estoicismo, aparte de su labor política, dejó muchísimo escrito. No nada más sus pensamientos, en las cartas a Lucilio, que son muy interesantes, ahí es donde encontramos muchas reflexiones estoicas interesantes, pero también escribió obras de teatro, también escribió poesía. Bueno, y fue senador y consejero. Ya tuvo varios órdenes. De que lo acusaciones por parte del gobierno, la última fue con Nerón, fueron tres en total. De hecho, estuvo exiliado un tiempo, se salvó de dos condenas capitales, pero ya con Nerón aquí ya no se salva, ¿verdad? Llegaron a, perdón, antes para que quede bien completo. La mamá de Nerón fue el que acercó a Séneca para que fuera tutor de Nerón, bueno, maestro de Nerón, y es quien lo apoyaba muchísimo. Una vez que muere la mamá de Nerón, que se dice, de hecho, que Nerón fue el que la mata,
bueno, la manda a matar, Séneca queda sin ese apoyo. Y es ahí donde Nerón decide también deshacerse de Séneca y llegan, le avisan que ha sido condenado a muerte por traición. Y él ya sabe en ese momento que eso quiere decir que él mismo se tiene que quitar la vida. No tiene que esperar a que alguien venga y lo mate o que lo lleven a algún lugar a ejecutar. Y entonces ahí delante de las personas que van, él se corta las venas de los brazos, de las piernas, y no se termina de morir. De hecho, también toma cicuta y bueno, termina muriendo ya más bien por un ataque de asma porque se mete en una tina de agua caliente. Entonces, esto es así como que brevemente lo que pasó con Séneca y cuál fue su muerte. Pero fue un hombre muy importante en su momento, fue un político muy reconocido y también como filósofo estoico. Sus escritos siguen vigentes. Hay quien dice que el estoicismo de Séneca es, o sea, es la mejor filosofía de vida, de hecho, que podemos tener en el momento. Séneca, antes de irse a dormir todas las noches, tomaba un reloj de arena y lo volteaba para ver correr los granos de arena, es decir, el tiempo, ¿no? Para darse cuenta, o sea, hacer un símil con su propia vida, la finitud de la vida y hasta dónde había aprovechado ese día. Y también antes de dormir, él escribía, y es algo que aconsejan y que ya aconsejaban tanto Marco Aurelio como Séneca, es escribir todos los días. El ejercicio para Séneca era escribir pensar tres situaciones en tu día. ¿Qué hiciste mal? Y no con un sentido de me voy a flagelar porque me equivoqué en esto, porque dije, hice, etcétera. No, es para que puedas recapacitar acerca de lo que hiciste, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Y por qué estás seguro de que fue mal? El otro es, ¿qué hice bien? ¿Qué hice bien en este día? Y con la misma situación, ¿no? ¿Qué te llevó a hacerlo bien? ¿Cómo fue? Etcétera. Recapacitar también, ok, hoy hice algo bueno, hice esto. Y el tercer ejercicio es, ¿qué pude haber hecho mejor? Esto es para que te fueras ahora sí que a la cama con la tranquilidad de que cumpliste contigo mismo al reflexionar acerca de tu día, si lo aprovechaste, qué puedes cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que se aconseja hacer diariamente, aunque no seas estoico, ¿verdad? Es tener esta plática contigo mismo antes de irte a dormir. Entonces, bueno, Séneca nos deja Es ahí. una recomendación, ¿no? Sí. Entonces, antes de irme a dormir, puedo escribir ahí en un cuaderno o simplemente pensarlo, qué hice mal. Y entonces contestarlo. Es más, si hago esta reflexión frente al espejo, quizá pueda ser todavía un poco más profunda, un poco más responsable, y es un diálogo interno muy interesante que puede confrontarme, pero también me ayuda a ser mejor persona. Después reflexionar qué hice bien y por último, qué pude haber hecho mejor. Nosotros en el pensamiento sistémico también nos invitamos a hacer la pregunta de si esa persona que amas estuviera aquí, ¿qué te diría ante tal situación? De algo que hiciste bien, hiciste mal, etcétera. Es un poco como para despersonalizarme y dejarme de sobreidentificar con mi opinión, y ese sería como un buen complemento para reflexionar, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo pensar, ah, esto lo hice bien, sin embargo, si estuviera aquí tal persona, que fue quizá la que pagó el costo de eso que hice, quizás no pensaría lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces,
Y eso también es una invitación para nuestros gobernantes, ¿no? Que hice bien, que hice mal, independientemente de qué partido sean, sería una muy buena reflexión para que cada vez tengamos mejores personas comandando nuestras ciudades, nuestros estados y nuestros países. Así es. Y bueno, el ejercicio también, ahora sí que otra ventaja que tiene es que depende de lo que hayas hecho mal, qué tanto te afectó de manera personal, te ayuda a, bueno, a reflexionar por qué sí, pero también a que el grado de comprensión hacia ti y de la resiliencia, perdón, que obtienes. Es importante, ¿no? En el caso, como tú dices, fue un tercero el afectado, también nos ayuda a ponernos en sus zapatos, ¿verdad? A cultivar ay, se me fue. Bueno, La esto con empatía. la empatía, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, pero solamente hasta que reflexionamos en eso nos damos cuenta que está ahí. De lo contrario, vamos por la vida como sin darnos cuenta de que estas cosas suceden en nosotros y que afectamos o no a un tercero. Después tenemos a otro gran pensador, también en Roma, Epicteto, que lo encontramos entre el 55 y el 138 después de Cristo. Tiene una vida también, azarosa y una vida muy impresionante. Era esclavo. Esta palabrita de fue manumitido quiere decir que fue liberado por el que era su dueño. Y ya liberto siguió viviendo en Roma y conoció a Mucino Rufo. Mucino Rufo fue otro de los importantes filósofos estoicos. Hay que aclarar que antes de estudiar filosofía ya como liberto, su dueño sí lo dejó también estudiar filosofía. Entonces él ya desde antes de ser liberto estuvo estudiando porque no era difícil que el dueño del esclavo le permitiera seguir estudiando al esclavo si demostraba que tenía aptitudes, ¿no? Entonces, bueno, fue discípulo de Mucino. Hasta que fueron expulsados los filósofos de Roma en el año 93. Y bueno, ahí ya se establece en otra ciudad hasta el año 138, que fue cuando muere. Él, bueno, fue un niño abandonado, no sabemos si nació con una discapacidad o la obtuvo. Después fue algún accidente y todo. Por eso, siempre que lo vemos representado, vemos que trae algún tipo de bastón, de algo para apoyarse, ¿no? Sus escritos, lo que encontramos, el Equidirión, que son también un tipo de reflexiones. Son muy ricas, tenemos cosas muy, muy interesantes y su manera de escribir es, ¿cómo llamarla? Por una parte puede resultar como que nos hace sonreír, como, ajá, con cierta, no burla, porque no, esa no es la palabra. Bueno. Con cierta ¿Perdón? mofa o chunga Sí, sobre las exactamente, más bien así como chunga, como. Y es muy fácil, se lee muy rápido. Y bueno, tenemos también bastante. De Zenón se me olvidó comentar, solamente quedan fragmentos. Pero de Epicteto sí tenemos bastante por ahí para recuperar su pensamiento. Y otro gran, gran pensador, con esto, como que completamos de los pensadores de la antigüedad, Marco Aurelio, ¿no? Aquí lo vemos en una actitud de emperador que era, ¿verdad? Y que también se le llama, él perteneció a los llamados cinco emperadores buenos de Roma.
Esto también ya nos habla, ¿no? Ya hablamos de un Nerón que manda matar a su mamá, ¿verdad? Y hablamos de un Marco Aurelio que no quería ir a la guerra, pero tiene que hacerlo por las situaciones políticas del país y porque el pueblo también se lo pide y o sea, no es que le gustara la guerra. Sin embargo, como emperador que era, tenía que hacerlo. Él fue, bueno, emperador desde el 161 hasta que muere. Es de los más representativos también como figura estoica. Y este textito lo quise poner porque también me parece sumamente interesante. No concibe al hombre solo como cuerpo y materia, como el cuerpo material, perdón, y alma. Él dice que debe haber algo más. Esto era que algunos filósofos sostenían que el ser humano era cuerpo y alma. Y él dice, no, lo que hace es irse hacia otro filósofo que fue Filón de Alejandría, y entonces pone un tercer principio como constitutivo del hombre, que es el cuerpo, o sea, la carne, el alma, que es el soplo divino, ¿okay? Por ahí les puse las palabritas en griego. Y además de eso está el nous, o sea, el intelecto, superior al alma y de naturaleza divina, que es la base de nuestro auténtico yo. Cuando estos filósofos nos hablan de logos, nos hablan de esta capacidad de raciocinio, el logos, ellos lo interpretan, lo ven como algo divino, como un dios. Es algo que viene de fuera, de más arriba, de ajá. Ya encontramos en estos filósofos que ya no son tan aceptar la religión politeísta que se manejaban en ese momento, ¿verdad? Encuentran, sí, esta divinidad, pero esta divinidad que nos otorga la razón. Entonces, bueno, Marco Aurelio como que lo sistematiza y dice, sí, ese intelecto es superior al alma, ¿por qué? Porque es divino. Y fíjate, Entonces, Victoria, también me llama la atención este tema de las relaciones triádicas o los triángulos en la historia del pensamiento humano, que en este caso es carne, alma, intelecto. En otros casos tenemos el pensar, el sentir, el hacer. O tenemos, por ejemplo, este tema de la intuición o de la ciencia, y en donde puede haber este equilibrio entre ambas, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, este tema de tener tres elementos que conjugados hacen una unidad, forma parte de muchos abordajes. ¿No te parece? Sí, muchísimo. Y eso es riquísimo porque, como bien dices, los encontramos en diferentes, bueno, diferentes culturas y diferentes tiempos, ¿no? Cómo el pensamiento humano finalmente se aboca a este tipo de tríadas que van a conformar un todo, como comentas, ¿no? Algo complejo y completo. Exacto. Entonces, ahí es un paso que da Marco Aurelio más allá y por eso me parece también muy, muy interesante, ¿no? Con él encontramos el libro se llama Meditaciones. Él también todos los días escribía por la noche. Hacía sus meditaciones eran esas, ¿no? Escribir los sucesos del día, no como un diario de hice y fui, no, 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 sino lo que comentábamos antes con Séneca, ¿no? Es una manera de razonar sobre todo lo que hice y analizarlo y ver si me perjudicó, por qué fue. Y sí, os permití que me perjudicara y en realidad no tenía que haber sido así, ¿no? O lo contrario. Entonces, bueno, este tema nos damos cuenta con estos pensadores
que el estoicismo lo tienes que cultivar. El estoicismo no es que leas un libro y ya eres estoico, porque tienes que cambiar tu actitud hacia la vida, porque tienes que cambiar tu manera de afrontar la realidad y además aprender a verla de diferentes perspectivas, porque también los estoicos decían que lo que vemos no es la realidad, ¿no? Entonces, y es justamente por esta cuestión de que tenemos que razonar y ver de diferentes perspectivas para acercarnos lo más posible a lo verdadero, ¿no? Que puede haber Claro. en esa realidad. Y como decía Friedrich Nietzsche también, la realidad no existe, lo que existen son percepciones. Así es, así es. De hecho, nos vamos a encontrar a lo largo de la historia con una serie de filósofos, pensadores que tienen deuda con el estoicismo. De hecho, la misma religión católica tiene deuda con el estoicismo, ¿no? Varios de sus teólogos adoptan algunas ideas del estoicismo. Algunos pensadores, mismo Nietzsche, mismo Spinoza y otros más, también tienen deuda con el estoicismo en cuanto que Querría decir que adoptan algunos. toman algunos de los preceptos, los parafrasean y parece que son contribuciones de ellos cuando en realidad son, digamos, una herencia intelectual de este pensamiento. Así es, y nos encontramos este fragmento que dice, por ejemplo, que ese es muy, muy utilizado, ¿no? Dios, dame sabiduría para poder ver lo que sí puedo cambiar, lo que no puedo cambiar, y dame, ¿no es cierto? Es la sabiduría es después, y dame la sabiduría para saber distinguir, ¿no? Lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. Este es un pensamiento estoico y esto que acabo de comentar es como una oración, ¿no? Ya más, mucho más actual. Entonces, este pensamiento sigue vigente muchas veces con deuda o no de los estoicos, ¿verdad? O sea, Claro. pensamientos posteriores. Ajá, así es. Pero bueno, quería yo comentar un poquito así de dónde viene el estoicismo, la larga historia que tiene, y después resulta de que ahora en pleno siglo XXI nos encontramos con él otra vez, ¿no? Y con gran fuerza. De hecho, hay una semana estoica, una semana del estoicismo, que se celebra cada año en una universidad de Inglaterra. Y es muy interesante porque dicen, estaba leyendo que se han llevado a cabo, ¿cómo llamarlo? Investigaciones dentro de esta semana. ¿Qué es lo que hacen en esta semana? Conocer el pensamiento estoico, cuáles son los fundamentos del pensamiento estoico y tratar de hacer los ejercicios, una serie de ejercicios para acercarse al estoicismo. Insisto, no Quizás nos es podrías para... preguntar, perdón que te interrumpa, ¿cómo me doy cuenta que ya soy estoico? Vamos por partes. ¿Ah? Justamente en esta semana, bueno, se proponen diversos ejercicios. Uno de estos es el comento de por las noches, ¿no? Algo que se tiene que ejercitar constantemente, pero es de todos los días, es esta situación de que no me afecta lo que hay afuera de mí, es el cómo lo percibo, cómo lo pienso, lo que en realidad me afecta. Y eso está bien difícil, porque, insisto, se dice fácil, pero contener ese sentimiento de enojo, de frustración que viene por algo que escuchamos o vimos, etcétera, no es tan sencillo. Entonces es una, tenemos la templanza, ¿verdad? Que ahí es donde nos ayuda, ¿sí? Ayuda a cultivar un carácter más, más
¿cómo llamarlo? Es que no quiero usar la palabra indiferente porque nada tiene que ver con la indiferencia. Es Claro. darme cuenta simplemente de que yo soy la persona que está haciendo que esto me afecte. Porque eso que sucedió bajo otro contexto no hubiera pasado nada. O sea, si yo no lo hubiera percibido de la manera que lo percibo, por muchas situaciones. Pero no es tan fácil. O sea, el estoicismo nos habla de que tenemos que estar conscientes que la gran mayoría de las cosas que hay en este mundo no están en nuestro control. Lo Exacto. único que podemos controlar es nuestro pensamiento. Lo único verdadero que podemos controlar. Claro, por ejemplo, Epicteto decía, no puedes controlar tu cuerpo, no puedes controlar lo que sucede. Con otras personas, lo que hacen otras personas, no puedes controlar el clima. Si tú decides irte a hacer un viaje en barco y escoges la mejor tripulación, el mejor capitán, el mejor barco, etcétera, o sea, aparentemente tienes todo controlado, pero sales a navegar y resulta de que tenemos viento del norte y no puedes continuar. Eso no está Y no bajo está tu en tus control. manos. ¿Perdón? Y no está en tus manos. Sale de tu control lo que pueda pasar en ese sentido. Exacto, y puedes hacer muchísimo coraje porque ya gastaste en todo y ya tenías todo previsto y sabías que ibas a llegar a tal hora. Entonces, eso nos sucede todos los días y la mayoría reaccionamos todos los días o con enojo o con frustración, digo, en las cosas alegres, por supuesto, ¿no? En las sorpresas buenas, no, pero en las cosas que de alguna manera sentimos que nos atrasan, que nos cambian los planes, etcétera, pues sí reaccionamos de una manera negativa. Entonces es como aprender que puede suceder, pero además aprender y entonces ¿qué es lo que haces? No resignarte, aceptas que así es la naturaleza en general, que así es la vida, ¿no? Cuando Epicteto dice que no puedes controlar tu cuerpo, bueno, también tendríamos que ver. Puedes controlar hasta cierto punto tu cuerpo. Si yo subo de peso y decido que me hace daño tener más peso por salud, etcétera, etcétera, y empiezo a cambiar mi dieta y hago ejercicio, etcétera, todo eso va a beneficiar mi salud, pero a lo mejor no puedo bajar mucho de peso porque genéticamente traigo una herencia que no me lo permite. Por Claro. ejemplo, entonces tampoco nuestro cuerpo está al 100 bajo nuestro control, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las tantas cuestiones. Yo creo que en el momento que lleguemos por lo menos a disminuir permitir que nuestros pensamientos nos lleven a causarnos ese malestar y poder ver las cosas con una perspectiva diferente, ya vamos a tener, pero el 90 o más por ciento del camino andado, ¿no? Para ser estoico. Claro. Entonces, volviendo a lo de la semana estoica, ¿qué es lo que hacen? Aparte de bueno, conocer el pensamiento de los filósofos estoicos, es un poco tratar de ir poniendo en contexto esa filosofía de hace tantísimos siglos, a adaptarla a nuestra vida, ¿no? Y los ejercicios para tratar de que nos afecte menos lo que sucede a nuestro alrededor, para aprender a gestionar nuestras emociones, para aprender a ser más racionales y que no se nos olvide jamás que debemos actuar con ética, es decir, buscando el bien siempre, no nada más el propio. Y curiosamente, aunque sea una semana, esto se ha podido medir con encuestas, de participantes. Y resulta de que ha aumentado el grado de sensación satisfactoria con ellos mismos. Y cuando estos mismos ejercicios se han llevado durante meses, el resultado aumenta, ¿no? Todavía se sienten mejor con ellos mismos,
se sienten más plenos, disfrutan mejor la vida, porque también algo que nos dice el estoicismo es que debemos acordarnos que la vida es muy corta, ¿no? Entonces, eso que tanto escuchamos siempre, de que el pasado, pues ya no puedes hacer nada, ya fue, no tiene remedio, ¿no? Y el futuro es totalmente incierto. Entonces, lo único que te queda es el presente y es muy breve. Así que Claro, tienes por eso muy también bien. decimos en este tipo de psicoterapia con enfoque centrado en soluciones, el pasado influye, pero no te determina. Exacto. Sí, te determina más pensar que tu vida es finita para saber cómo quieres vivir el resto de tu Claro. vida. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, insisto, se va adaptando. Podemos pensar, bueno, es que el estoicismo, no, cuando yo lo leo, no es tan difícil como leer a Nietzsche o como leer a Kant o, sí, pero bueno, es una filosofía de vida y una filosofía completa, ¿no? Y tiene la metafísica y tiene la ética y tiene la lógica, o sea, tiene una estructura racional de cualquier filosofía. Claro. Pero sí está enfocada a la vida, a cómo vives. ¿Qué sería lo opuesto al estoicismo? Una persona que se polariza y no es estoico, sino que es... Podríamos pensar en un hedonismo, ¿no? Que es decir, no, porque el estoicismo finalmente, los ejercicios que hagas no son fáciles y te van a costar y te van a doler porque va para mejorar tu yo y te vas a enfrentar a ti mismo, ¿no? Es como estar en una terapia de esas que te sacuden finalmente. Y el Oye, también hedonismo. nos regala mucha salud mental, ¿no? El estoicismo. Exacto. Y esa es la idea, que el tiempo que vivas, la vivas plenamente y que tu mejor compañía seas tú mismo. Y el hedonismo es Hay más. ciertas que digamos confusiones. Hace rato veía yo un meme de un damnificado donde estaba con todos los ladrillos de la casa encima y se estaba riendo. Y entonces el mensaje que decía en ese meme es: aquí tienes a los estoicos disfrutando de el momento del derrumbe, ¿no? Pero no es que el estoico disfrute de la tragedia. No, para nada, porque eso más bien sería que gozas, disfrutas, ¿verdad? Con la desgracia que te está sucediendo y no, no es ahí. El tomarlo con actitud estoica es algo que no puedo cambiar. Y entonces le quita el drama, digamos. Totalmente. Totalmente, es aceptar la situación y más bien no ponerle drama, porque no lo puedes cambiar, ahí está, no está en tus manos. Claro, y fíjate que hay una corriente en psicoterapia que dice, a ver, espérame, no, lo que pasa es que si yo estoy sintiendo tristeza, tengo que llorar y si estoy sintiendo enojo, lo tengo que sacar, etcétera. Sí, porque ya lo estás sintiendo. El tema es dos pasos antes, ¿no? Exacto. Sí, el tema precisamente es que, insisto, no está fácil, ¿no? Las pasiones y las emociones son tremendas. Pero aún así, o sea, después de sentirlo, lo puedes razonar, ¿no? Y puedes verlo con otra perspectiva. Y esas pequeñas cosas son las que te van a ir ayudando para que en tu próximo encuentro, en tu próximo golpe, lo tomes de otra manera, como tú dices, ahora sí que antes de la emoción, pues trato de que venga la razón, Claro. el análisis. ¿Desde qué punto de vista me conviene mirar esta realidad y qué historia me voy a contar, cuál es la narrativa que yo elijo para esta situación? Así es, así es.
Y bueno, de hecho, también los estoicos te dicen que cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que, no sé, un negocio. ¿Cuántas veces nos sucede a todos que llegan y tenemos que dar una respuesta de inmediato? Es lo peor que podemos hacer. Porque el estoico nos dice que primero es la lógica y la razón. Tienes que analizar con toda la lógica posible esa decisión que vas a tomar. Entonces, si tu contrario quiere la respuesta en el momento, pues con la pena le tienes que decir, ¿sabes qué? Dame una hora. O te digo mañana. Y tomar el análisis, porque cuántas malas decisiones se ha tomado justamente por sentirse presionado por otra persona. Y es tu pensamiento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, son, bueno, infinidad de cosas que nos suceden todos los días, que nos vamos a pensar de una manera no correcta porque no analizamos. ¿Me escuchan? Sí, claro, Luz Elena. Adelante, Pero, Luz. ¿cómo haces para que no te gane la emoción? Ejercitándolo. O sea, esto es como ir al gimnasio. ¿No? O sea, te vas a dar de topes 20 mil veces, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando, tu cerebro también se va adaptando a que antes de reaccionar tienes que ver las cosas. Y muchas veces, o sea, hay situaciones que sí, con unos cuantos segundos, las podemos ver con claridad, con darnos simplemente 5 segundos, ¿no? Hay otras que requieren más tiempo y ahí es donde debemos decir alto, ¿no? Lo tengo que pensar 2 minutos, no 5 segundos. Es como cuando dices, no hay que ser impulsivos. Correcto. Espérate, piensa, piensa. Así. Pero yo creo que lo que va a marcar cuánto pueda yo controlar la emoción, pues va a ser el tipo de la situación. Sí, en definitivo. Pero sí, insisto, es como todo. Yo digo, no me considero estoica, o sea, ya quisiera yo serlo. Todavía soy muy impulsiva y demás. Un Pero proceso, ¿no? Es un son un proceso, proceso. digamos, nadie puede llegar a ser, a lo mejor, sí, habrá quien ya va en un 80% de su estoicismo, otros en un 50%, y a lo mejor no puedo ser el 100% de las veces estoico, pero aquí la invitación es, sucede algo en la realidad y entonces yo tengo cuatro o cinco alternativas sobre la narrativa que me voy a contar sobre eso que sucedió. Y entonces, ya de acuerdo a esa narrativa, es lo que me va a llevar a una sensación, porque aprendimos a sentir desde que estábamos en el vientre materno hasta los 7, 8 años. Y entonces también ahí es en donde aprendemos a darle cierta importancia a algunas cosas o no, o a tener ciertos valores o no, ¿sí? Por eso depende también de la cultura o depende también del tipo de familia en donde se le da cierta importancia a algo. A lo mejor, si una persona, vamos a suponer que en lugar de agarrar la servilleta, se limpia con la mano y yo simplemente lo veo y no reacciono, pero hay otra persona que se enfurece, ¿sí? Al grado de que grita de ver que esa persona se limpió la boca con la mano, ¿sí? Porque dentro de su sistema de valores, dentro, digamos, de su interpretación de esa realidad, eso es un agravio muy fuerte, ¿sí? Entonces, lo que nos invita el estoicismo es a dar dos o tres pasitos atrás antes de arrebatarnos a interpretar la realidad. Y entonces, si elijo una manera más saludable o más orgánica de cómo interpretar la realidad, el sentimiento va a ser más adecuado, ¿sí? Correcto. Entonces, digamos que el sentimiento es posterior a la interpretación de esa realidad. Así es, y aquí volvemos al ejercicio de escribir. Al Es primero. perdón, Luz Elena. Sí, al de antes de dormir. Exacto, y de hecho, bueno, se dice que Marco Aurelio hacía en la noche y en la mañana.
El de la noche era para lo que habías hecho en el día, qué bien, qué mal y qué puedes cambiar. Y el de la mañana era para iniciar tu día con esa actitud de primero la razón, ¿verdad? Tengo que saber gestionar mis emociones y voy a tratar de estar ante las situaciones, pues comportarme de una manera ecuánime. Y no es, o sea, sí, en parte es por los demás, pero es por la tranquilidad propia, ¿no? La salud mental. Exacto. Sí, Entonces, y bueno. eso es lo que hay que ir entrenando, ¿no? Así es. Yo tuve alguna vez bueno, he tenido algunas veces un taller de escritura que era entre terapéutica y bueno, artística, llamémosla, que era escribir un cuento, pero el cuento justamente partía de traumas, partía de situaciones difíciles, partía de. Y fueron unas sesiones riquísimas, no porque me platicaran lo que había sucedido, sino por el grado de empatía que se lograba, por todo lo que podían sacar, pero más que nada era que ese rato que primero que ellas escribían, porque fueron mujeres siempre, era donde se encontraban a sí mismas y sobre todo que al escribir lo que había sucedido, la situación, lo que fuera, comprendían las cosas y las podían ver desde otra perspectiva. El escribir, sobre todo a mano, te da ese tiempo a tu cerebro para que te distancies y puedas ver la situación de otra manera. Entonces, sí, la escritura es, yo creo que es, o sea, de los mejores, el mejor ejercicio que tiene el estoicismo, ¿no? Okay. Así que ese es el que debemos practicar todos los días, por lo pronto. Así es. Así es. Y Oye, bueno. la diferencia entre estoicismo y escepticismo. Ok. El escéptico es el que duda. El estoicismo, en realidad, no es que se ponga a dudar, o sea, como que sí tiene muy, muy, claro en lo que cree, ¿no? En sus principios, o sea, jamás va a dudar, perdón, de que la razón debe de ser la que te guíe, de que es la que te va a dar la sabiduría y que para tener una vida de bien vas a necesitar cultivar los cuatro valores principales, ¿no? Y el que duda, ajá, acabas de decir la palabra, yo ando así media lento hoy, perdón. El escéptico, ajá, no va a dar por hecho, digamos, por ejemplo, aquí con el estoicismo, que si yo hago estas cosas y si trato de ver desde otra perspectiva, voy a evitar algo, ¿no? Siempre va a dudar y por lo tanto también siempre va a, ¿cómo decirlo? Porque iba a decir, pues sufrir las consecuencias, ¿no? De no tener la seguridad de cierta situación o de que puede manejarla o de. En la actualidad como que hablamos más en el sentido religioso, ¿no? En el sentido de no creer en un Dios o de no creer, pues sí, prácticamente eso. Y esto pues sí deja vacíos, muchos vacíos. Claro. Muy bien. Así es. Es que el creer te da confianza. Porque si no crees en nada, si no crees que está algo, pues estás como en el vacío, como que de qué te aferras. A veces me pongo a pensar, ¿qué tan cierto es que Dios, el que yo conozco, creó el mundo? Luego digo, es que si no fue el que yo dije, tiene que haber otro que lo hizo, porque no pudieron haber salido las cosas de la nada.
Y la gente que no cree en eso, ¿cómo se explica o cómo razona de dónde salieron todas las cosas? Sí, yo no dudo que evolucionó, porque las cosas siguen evolucionando, pero tiene que haber un origen. ¿Y de dónde salió ese origen? Entonces, el momento que te pones tú a pensar, te hace, o sea, cuando crees, te hace pensar, o piensas y crees, o crees algo y lo piensas, lo razonas. Y en lo que decías de cuando escribes, es como pensar dos veces, Exacto. porque lo estás, piensas una cosa y a la hora que lo estás escribiendo, luego hasta lo modificas, porque lo vas razonando y vas sacando una conclusión y apuntas, digamos, el segundo pensamiento, el de después de que razonaste. Y así debe de ser todo, todo debe tener un origen, una explicación, una razón, un motivo de ser y de estar. Yo creo que no están las cosas nomás a ver qué pasa, ni la gente menos. No, y bueno, realmente tienes que, digamos, en el caso de que no creas, o sea, de que seas ateo, vas a tener otra creencia, o sea, vas a llenar eso con algo más. Con algo más, sí. Exacto, pero esa es la búsqueda, ¿no? Finalmente, que yo creo que todos los filósofos hacen, ajá, aún con dudas. Pues yo creo que por eso son filósofos, porque se ponen a pensar y encuentran una respuesta y luego esta respuesta le encuentran otra cuestión y le vuelven a buscar la razón y la respuesta y ahí se la pasan, no terminan. Sí. Por Así eso en es. filosofía se dice, ¿te vas a conformar con una simple respuesta ante tan hermosa pregunta? Exactamente, exactamente. Entonces, sí, siempre va a haber algo más, ¿no? De hecho, yo tengo en el tintero, empecé a leer y por diversas cosas no he podido seguir un libro de Umberto Eco, pero es Umberto Eco que es la correspondencia con un sacerdote. Umberto Eco era ateo, con un sacerdote católico, y el libro se llama ¿En qué creen los que no creen? Entonces, no les puedo hacer ahorita un resumen del libro porque no lo pude terminar de leer y hace tiempo que lo empecé y se me quedó ahí y no he podido continuarlo. Pero es de esos que me llaman la atención, porque además Umberto Eco, pues aparte de ser un gran novelista, aparte de escribir sobre arte, yo lo considero como un gran pensador, aunque no haya sido filósofo. Entonces sí tengo como la curiosidad de sus respuestas. Claro. Muy bien. Para ir aterrizando, ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy, ¿qué mensaje final nos quieres transmitir, Victoria? ¿Con qué quieres que nos quedemos, además de la tarea de las tres preguntas, de qué hice mal, qué pude haber hecho mejor? La invitación que quieras hacer que nos confronte y que nos lleve a ser mejores personas. Okay. Bueno, para cerrar rápidamente, les voy a mostrar los cuatro valores y yo creo que con esto vamos a tener para confrontarnos un poco, para ver qué tan cercanos estamos a estos valores que además son los pilares de casi todas las filosofías, ¿no? Uno, perdón, virtudes. Uno es el valor. Este es el que nos permite enfrentar todo, ¿no? Cualquier situación, problema, etcétera. Otra, la templanza, que es la que nos ayuda a refrenar nuestros impulsos, ¿no? Y deseos. Los estoicos hablan mucho de deseos. Tenemos que aprender a refrenar nuestros deseos, que no siempre son lo más adecuado para lo que buscamos. Otra, la justicia, por supuesto, ¿no? Y me encanta esto, ¿no? El resultado de una comprensión adecuada de la ética es el estudio de cómo vivir nuestra vida, perdón, el estudio de cómo vivir nuestra vida se basa en la justicia.
Aquí tenemos la ética y la justicia, deben de ir de la mano para que esto funcione, ¿no? Y la sabiduría, que es la que nos dice cómo reaccionar ante las situaciones, en el sentido de dar o retirar nuestro consentimiento y la impresión inicial de una situación. Los estoicos hablaban de consentimiento, es decir, de permitir que esto me afecte. ¿Doy el consentimiento de que esto me afecte o no lo doy? Y para también, ahora sí, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Por ejemplo, Albert Ellis, que crea la terapia del comportamiento emocional racional, que después va a dar pie a la terapia cognitivo-conductual, se basa en el estoicismo. Viktor Frankl, con su logoterapia, este libro tan hermoso que tiene de cuando estuvo en Auschwitz, pues también muchas de sus ideas vienen del estoicismo. Y bueno, los quiero dejar con unas frases que yo creo que nos van a ayudar a pensar. No nos van a dejar dormir hoy. La primera de Epicteto, perdón, en el Enquiridión se llama el texto, que son como meditaciones, reflexiones. Dice: no son los eventos los que nos molestan, sino nuestros juicios sobre los eventos. De esto hemos Así estado es. hablando en toda nuestra charla, ¿verdad? Exacto. Tenemos una de Séneca que nos dice: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Séneca fue rico, de hecho. Acuérdense que tuvo puestos políticos, ¿verdad? Entonces, es más bien lo que deseamos, esa frustración de no Esa alcanzarlo. diferencia entre lo que tengo y lo que deseo es lo que hace esa mentalidad de pobreza. Exacto, porque además acuérdense que la templanza nos ayuda justamente a reprimir ciertos deseos. Entonces, bueno, es por ahí esta frase, ¿no? Son para reflexionar un poquito. Y tenemos otra de Marco Aurelio que dice: en ninguna parte puede hallar el ser humano un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Cuando ya logramos, ¿verdad?, tener esa paz interior, porque lo que busca el estoicismo es la, a ver si lo pronuncio bien, eudaimonia, eudaimonia, es decir, la paz y la tranquilidad en uno mismo. Eso es como encontrar el nirvana, o la felicidad. Claro. ¿Sí? Bien. Y justo por eso dejé la de Marco, esta de Marco Aurelio al final, ¿no? Porque esta es la búsqueda del estoicismo. Llegar a estar, o sea, que tu mejor compañía seas tú mismo. Y fíjate que cuando mi mejor compañía soy yo mismo, entonces puedo compartir esa plenitud con mi pareja, para que no busque yo que mi pareja llene lo que no me puedo dar a mí mismo. Correcto, o sea, esto por eso digo muchos de los psicólogos que actualmente trabajan con bueno, toman parte del estoicismo. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, tengo que trabajar primero en mí y no es egoísmo, ¿verdad? Es que aquí yo gano, sí, siendo mejor persona. Y si soy mejor persona, soy mejor con los demás. Claro. Pues sí, porque si estás a gusto, si está a gusto uno con uno mismo, puedes disfrutar a los demás. Correcto. Y los Sí, demás porque si no disfrutar de ti. anda buscando uno en otros lados lo que uno no tiene. Y Correcto. anda viendo, a ver quién es lo que uno debe de ser, pues está medio complicado. Exacto. Sí, aquí no, no es de encontrar tu media naranja, ¿no? Es que sean dos naranjas completas. Así es. Así Muy es. bien. Muy bien, pues muy contento de esta primera charla, este primer conversatorio. Muchas gracias, Victoria. No, Esperemos gracias, que ha sido un primero gusto.
muchos encuentros y que se vuelva ya una tradición. Ya vamos a preguntarle a las personas que nos siguen qué nos sugieren para abordarlo y siempre contextualizando en lo que está sucediendo en el día a día en el mundo, para que esto le demos un sentido también y lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Claro, la filosofía es práctica, o sea, es algo práctico, no es algo que vive en el allá lejos, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues nos vemos muy pronto. Lucecita, un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Gracias. Gabriel, por habernos invitado. Y sí, sí me gustó. Ay, qué bueno, Luz, Elena, me da muchísimo Está gusto. contigo tu marido, ¿va? No, no, no llegó. Y a él le encanta esto de la filosofía. Ah, bueno. De hecho me habló, dijo, ya empezaron, sí, no llego. Y ya, pero a él le gusta mucho leer cosas de filosofía, Le y a mis mandamos hijos también, la ¿eh? grabación. Entonces, Bueno, después le ya mandamos le tocará otra. la grabación con mucho gusto. Claro que sí, Claro ya que sí. estaré con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Contacto. Gracias. Adiós, Muy buenas buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Ya voy a parar aquí la grabación.